porque todo esto se basa en el respeto a lo que es la comunidad LGTBI. Y el enfoque tiene que estar siempre llevado a lo que es el proceso actoral. Y les puedo decir una cosa, como mujer me veo horrible. El resultado final no fue. Si mucha gente pensaba que iba a tener, no, Rafael, no, ¿cómo se puede ver de mujer? No, yo sinceramente no. Pero bueno, hace parte del proceso, lo disfruté. Formar parte de este reto con este gran equipo, obviamente junto con mi esposa, de la mano derecha, fue maravilloso. Y es un reto actoral. Siempre quise salir de esta zona de confort. Llevo 20 y tantos años protagonizando, llamándolo galán, protagonista, y no me ofrece ningún papel, algo así como por el estilo de un transformista. Nadie me lo iba a ofrecer, y nadie iba a pensar que Rafael haciendo de transformista, jamás, ¿cómo, cuándo? Pero si a uno como actor no le dan la oportunidad de poder explorar, de poder arriesgarse, de probarse a sí mismo inicialmente, y a la vez después probarle a los demás lo que uno puede ser capaz como actor, pues siempre va a estar uno limitado, y precisamente de esto trata Rafael Novoa Sin Filtro.